Buenas, 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 chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien por ustedes. Les mando un besito grande. Gracias por estar ahí. Bueno, acá salimos con Dying Light, Luz Moribunda. Hacía bastante también que no estamos jugando este, así que nada, estamos metiendo nuevo. Estamos con micrófono nuevo y bueno. Usted dígame si se escucha bien, por favor. A ver, yo lo voy a controlar ahora un cachito. Creería que va todo bien. No los quiero aturdir, pero tampoco quiero que no me escuche. ¿Sí? ¿Me escucha o no me escucha lo que te digo? Bueno, vamos a ir con esto. Creo que lo estaba jugando con joystick. He visto el avión de los suministros aéreos. Han lanzado dos. ¿A dónde está el avión? Se duplican las probabilidades. No puedo fallar. En marcha. ¿Dónde están los suministros? ¿Dónde está el avión? Acá estoy tomando matecito. A su salud, chicos. ¿Cómo hacen ustedes lo que no toman mate? No lo entiendo. ¿Tomaron café? ¿Té? ¿Alguna infusión? Por favor. ¿Se puede sobrevivir sin mate? Después de las costumbres. Che, ¿dónde estaba yo acá? ¡Coged a ese cabrón! Sí, es que cabrón, yo no sé ni cómo. ¿Qué te pasa, Gil? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? No, en realidad no se hace mucho, pero bueno, no sé, ten cuidado porque. ¿Dónde crees que vas? Esto no ha terminado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, viejo? ¿Con el hacha, botiquín? ¿Pero qué? ¿Quién me pegó así? ¡Ah, viejo! ¿Qué te ha pasado? ¡Ah, viejo! ¡Loco! ¡Toma, vieja! ¡Viejo! 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 Nuevo nivel de potencia. Pero si yo no he hecho nada. Simplemente te mató un bicho. ¡Este Roberto, toma! Tal vez que estoy matando un montón de gente acá y voy a venir por este lado. Che, me voy por el otro lado que está lleno acá. ¡Hasta afuera! Así que estamos de vuelta en Dying Light, chicos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Están todos muy hambrientos por lo que veo, ¿eh? Vamos a abrir esto. ¿Cómo era? Gira la ganzúa. Sí, con la era. Ah. ¿Cómo era esto, che? Con esto yo muevo así. ¿Y con cuál giro? Pulsa la A. Ahí no va. Ahí va, Uy, si eso una ganzúa. Ahí, era por acá, ¿no? Ahí. Ahí, ¿cómo va? ¡Listo! Sos mía, perra. Una shuriken ahí, ¿qué son estos? Y un cafecito. Café de mania. Bimbo. Una Diefenbach trópica ahí. No, no me gusta la radio. No sé por qué. ¿Qué te pasa a vos? ¿Quién anda ahí abajo? Uf, se te llena. Che, bueno, vamos a ver qué había que hacer acá. Con el tap cambio las armas. Disculpe, chicos, que. Pero la verdad es que. Se me dio por jugar otras cositas que tenía ganas de jugar. El Hades. El Buscando una Buena Muerte. Y un par de giraditas más que he jugado ahí que están buenísimas. Y misiones, suministro aéreo. Ve rápidamente al segundo suministro aéreo. Tú quieres suministro aéreo. Recompensa 500 pavos. Barrios bajos. Detalle. ¿Cómo lo activo? Mostrar el mapa. Ok. ¿Y acá qué dice? A ver. Leyenda. Colocar punto de ruta. Listo. Vamos para allá.
¿Dónde sería? ¿Para aquel lado? Bueno, no sé. Vamos a ir. Yo voy a pasar por los bichos, no me calienta nada. Mira. ¡Ay, qué miedo vos! ¡Ah, córranse! Es más lento que el miedo. Sí, lo que vos quieras. No me moleste. Che, ¿se cansa el correr este? Mira, vieja, toma, vieja. Pero te voy a meter un palazo en la cabeza, ya ver. No te me bugues, que nos comen vivo, papá. Cuando te bugues, nos comen vivo. Nos van a tratar amorosamente ahí en el piso. Nos van a hacer varias poses de amor ahí. En la cajita. ¡Hasta adentro! ¿Qué hay ahí? Clavos. Che, me había olvidado lo lindo que este juego, ¿eh? Es que estoy haciendo tantos juegos que están buenos. Sí. Tiene un punto de habilidad. Bueno, ya lo vamos a usar cuando se pueda. ¡Hola, vieja! ¡Se comió! ¡Vamos, viejo! ¿Hay otro más? ¡Loco! Se viene uno de los acá. ¿Y vos quién sos? ¡Corramos, chicos, corramos! Está bastante lerda, ¿eh? ¡Hola! ¡Ah, viejo! ¡Cuidado! ¡Ah, viejo! ¡No! ¡Me lo dio! ¡Corramos! ¡Está duro esa cosa! ¡No, nos vamos a la mierda! En realidad, tengo que tirarle con algo. Pero hay mucho bicharraco que no nos conviene ahora. Quiero ver si le puedo tirar con algo. A ver, ¿dónde estás? Ahí está, con el 1. ¿Cómo le elegí la shuriken, por ejemplo? Y con la E. No, ¿con cuál es la botonera? Vamos a revisar los botones. Controles. Configuración. ¿Será en configuración? No, acá no es. Tic asignado con la F, a ver. Moverse, mayúscula, agacharse, bla bla bla, movimiento. Usar equipo con el virus, o sea, con el izquierdo. F, sentido de supervivencia con la Q, acuérdense. Mirar hacia atrás con la B, importante. Atacar vir, patada con la E, bien. La patada es para cortar el ataque del enemigo, seguramente. Tenemos un agarre con el AL, ojo con eso. Apuntar, sí o no. Ah, no. ¿Qué más? Recargar. Ok. No tengo armas todavía. Si no, sería otro tema. Si me dan un arma, sería otra cosa. Reventaría todo. Oh, es que es verdad. Este juego es difícil conseguir armas. Se consigue, pero todavía falta mucho, chicos. Curar. Con el H. Arma anterior, arma siguiente. Sí, con la rueda para arriba y para abajo. También con el tab, creo. Tabulador, menú de armas. Ahí está, ¿ves? Menú de equipos con el 1. El 1. Que es el que sacamos recién. Equipar rápido. ¿Va a saber con qué? Con el acento. ¿Qué carajo es eso? Que no, tengo que apretar el acento también, viejo. No sé, estás loco vos. Pero vos sos loco, ¿viste? Arma 1, bueno. Básicamente tenemos que ver cómo se hace. Porque no nos dicen mucho más que eso. Si apretamos el menú de armas. Y tenemos la shuriken. Se tiran con. A ver, vamos a probar con. Por acá. Con la L en la pata, ¿no? Si mantengo esta. Y la E, nada. Y la F, nada. Che, se están subiendo, ¿eh? Se están subiendo. No. Loco, vos estás muy grandote ahí, ¿no? Ah, acá, claro, porque esta es una izquierda, ¿cómo se tiran? A ver, así. Ah, mira vos. Bueno, ahora sí te voy a dar más aquí. Toma. A ver. Toma, te metí a toda la shuriken. Sí. Toma, vas a morir.
Vas a morir. Shuriken, 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 shuriken. Shuriken, shuriken, no hace nada, eh. Una carnicería de shuriken, no hace nada, eh. Que le gustan que una está más hasta afuera y ahora dame lo que tenés. No pasa que te tiene un arma bien buena, te tiene. Ahí está, esa arma es la que me hacía falta. Apretamos el tab y ponemos el arma de este. Ven acá, vení, te voy a mostrar algo, ¿eh? Tengo algo por abajo. Eso tengo, eso tengo, y tengo un poquito más también si quieres, pero ya está. Dame la plata. Vos también dame la plata, mamita, gracias por su colaboración. ¿Quién más quiere? Ah, son muchos, son un montón. Vamos a buscar el envío aéreo. Crane, está a punto de anochecer, tienes que volver. Casi he llegado, puedo hacerlo. Toma. ¡Pum! Che, esta noche haciendo en serio. ¡Ay! No hacemos mierda. Subiste el techo, por lo menos. Puedo hacerlo. Che, ¿dónde salto acá? Vamos, agárrate. ¿Dónde estaría el tema? Me marca que está por allá. No me acuerdo en toda la vida, pero creo que está por allá, su ministro debe estar por allá arriba. Yo puedo hacerlo. A ver, ¿qué pasó, ese tildo? Yo poder hacerlo. ¿Qué hay acá? ¿Cómo se prendía el linterno, ¿no ve? Con la F, con la E. No, con la E pateaba. Agarra más cosas, ¿no hay más cosas? Que tiene una barrita de cereales. Ahora el loco, comiendo café y barrita de cereales, no va a llegar a ningún lado, te digo. Si no, pues no compra esto carne o que sea. O que sea unos porotos que tienen proteína. Si, un brócoli. Mira, viejo, o te corre, o te corro yo. No sé si me entiendo. Y dame lo que tengas puesto, gracias. Che, ¿dónde estaría? Esto, mira. El suministro estaría un poquito más acá, ¿no? Estaría allá arriba, chicos. Vamos a ver. ¿Cómo joder acá vamos a subir? Creo que hay que venir por acá. Estoy viendo que se me ha roto el arma ya. Ah, debe ser por acá. Che, ¿cómo era el interno, loco? Pero en serio te digo. Y la B. Vamos a tener que volverme de nuevo a ver la interna. Claro, bicho, que si no, no vemos ni bosta, juego. Volumen, bla, bla, bla. No, eso no es. Controles. Predetermina, no, a ver. El interno acá tiene que estar. Bueno, acá no está. Sigamos. Linterna, tiene que decir. Linterna, no está. Sí. Linterna con la T. Pero qué loco, ¿por qué no la ponen con una letra normal? Sí. Bueno, ahora sí. Tengo una siesta acá. Che, creo que se hizo de noche, ¿eh? Estamos al horno con papa más higo, papá y todo. Pero los zombies nos van a comer lo que ya saben, ¿no? Nos la van a comer doblada. ¿Dónde están los suministros, sus pinchitas? ¡Viejo! ¡Viejo! Adiós, crazy, you see. Me dice que está por allá, ¿no?
Salta, salta. Agárrate, agárrate. ¿Dónde está esto? Subí para acá. Me están cargando, en serio. ¿Dónde está, loco? ¿Me lo marca al final o no me lo marca? Capaz que lo tenga al lado mío, me estoy tropezando y no me di cuenta dónde está. ¿Será eso que está ahí? Sí, che. Estaba largando un humito recién. ¿Y esto que está acá será? No sé, pero esto parece tener algo. Hay magia acá. Más café. Y encima ya es de noche. No se puede entrar ahí, no. Dice, a un shop. No me gusta estar en el piso, ¿eh? Generalmente no me gusta andar en el techo, pero acá en este juego no me gusta andar en el piso. Un alcohol bien bobo, loco, un whiskycillo. ¿Y acá qué hay? Dámelo. Dame más luz, por favor. ¿Qué anda ahí? Escuché un ruido, chicos. Escuché algo. He escuchado algo, ¿eh? ¿O yo estoy loco? ¿O algo me está busqueteando por ahí? Me está empezando. ¿Quién anda ahí? No sé. Bueno, vamos a ir buscando a ver si encontramos la forma. Yo pensé que era acá arriba porque es el lugar más alto, pero se ve que no. Ser que estábamos lejos. ¿Puedo subir por acá? Subí. Eso. ¿Se nos llega? Pero sí, es un saltito, nada más. Bueno, me lo marco por aquel lado, así que tiene que ser por acá, chicos. Vamos a ver. ¿Está de aquel lado? ¡Opa! O sea, pero la cosa es que te agarré, animal. Ah, son rejas, no llega. Pega unos saltos de canguro este guachín. Un bar. Bueno, tengo que volver a subir. ¿Pero quién es? ¿Hace sin rit esto? ¿Cómo salta el guaso, eh? Bueno, la verdad es que no sé dónde está la cosa esa, eh. ¿Me marcará por allá, ser? Bueno, yo de paso estoy buscando cosas acá, ¿no? Pero el problema es que ahora estamos cada vez más alto. Si te tiran, hacemos bosta, así que necesitaba curtirte por ahí. No sé si me entiendes. Eso, agárrate bien fuerte, tío. La fuerza, este loco. Uy, se está morfando uno ahí. En teoría, debe estar acá, chicos. Estoy sobre el icono, digamos. Ahora vamos a leer un cachito. No, esta no. Sí, esta ya ve así. Vamos a leer un poquito, a ver. Misiones. Ver rápidamente el suministro. ¿Qué se lo habrán agarrado? ¿Será así? La verdad es que desconozco. ¿Ya lo habrán agarrado? Uy. Mmm.
Capa que sí, ¿eh? Bueno. No sé, lo voy a buscar un poquito más y tampoco me vuelve loco, si no... Si no está, no está. Ah, ¿será que de día solamente? Por eso decía ver rápidamente. Sí, yo agarro la bombilla. A veces. Porque hay gente que dice que el mate no se toca la bombilla. El mate lo toma igual. Es como en todos lados. Sí. Justamente del lugar donde nace la tradición, en este caso el mate, los argentinos mate, que en realidad no se sabe bien. O sea, en realidad muchos dicen que son argentinos los que hacen dulce leche, el mate. Acá se consume mucho mate, mucho dulce leche y mucha carne. Pero en realidad muchos pueden haber tomado mate antes. De distintos países, a eso me refiero, ¿no? Y yo agarro la bombilla a veces y el mate sale rico igual. No sé si me entiende. Se toma igual, es que te hincha el huevo. Gente jodida, no sirve, ¿eh? No sé bien qué vamos a hacer acá, che. Porque en teoría debería estar acá. Pero no lo encuentro, así que... Pero que lo debo tener al lado, mira. Así debería salir, creo, como un humo. Como por ejemplo un humito como aquel, ¿ves? Qué lindo juego, ¿eh? Qué buen juego este. Realmente te hace sentir en el lugar. Bueno, me marca aquí por allá. Lo que voy a hacer es buscar un lugar para saltar para allá. Llegar hasta aquel lado. Para mí que veo bosque, pero bueno. O estar allá, mira, a ver. ¿Dónde estás? Ahí está el suministro, ahí está, chicos. ¿Nos tiraremos? Es que nos vamos a hacer mierda. Pero bueno, pues yo quiero el suministro, no sé si me... ¡Tira de ahí! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, bicho! Espera, que se me canse un poquito, pero de descanso ya le pego todo. Es que no puedo pegarle todo el tiempo, mira. Es muy terapéutico esto. ¡Ah, perra! ¡Ah! ¡Dame tu dinero! ¡Dame tu dinero! Si ya no lo vas a usar porque no sabes cómo se usa. ¡Cucú! ¡Toma! ¡Zombie malo! ¡Ah, junto hierba también, mira vos! ¿Se la fuma, digo? Cigarrillo, hierba, todo junto, bueno. Ninguno es bueno ni malo, es simplemente gusto de cada uno, ¿no? Habla Crane, a punto de coger un suministro de anticina. Bien, Crane. Tienes una nueva línea de operaciones. Fija tu atención en Rice. Escucha atentamente. Es muy probable que Rice sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de anticina, destrúyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rice. Pero hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. ¡Qué loco está! No, papá, no hagas eso. Sí, vos mismo la necesitas, ¿por qué la vas a romper? No lo entenderías. Pero que... Justamente, loco, te están tirando anticina para que te cures. Jade, estoy en la zona de lanzamiento. No hay anticina. Nada. Ya está. ¡Mierda! Yo no lo he decidido, bueno, chico, ¿verdad? Bueno, cuidado. Y ponte la trama todo. Yo no lo hubiera hecho así. ¡Mierda! Debe de haberme oído. No, ¿y eso? ¡Chicos! ¡Corramos! ¿Qué pasó? Che, ¿cómo era la linterna? ¡Corramos, chicos! No sé ni dónde voy.
¿Y a dónde voy? ¡Ay, qué... ¿Qué pasó? Pero si no tuve tiempo ni correr. Ah, mira, puedo usar los petardos para alejar a los coléricos. Bueno, pero si no tenía petardo, así que. En fin. Esos son unos bichitos raros, unos coléricos. Dan bastante miedo, lo que te digo. Estatua. Ah, mira una figura. Super Magda. Super Magda. Está bueno ahí, me gusta. The movie. Super Magda. Así que hay que usar petardos. Tenemos que construir petardos, chicos. Vamos a construir petardos. A ver, diseños. Paralizante. Claro, no habíamos construido nada. Vamos a ser sinceros, no habíamos construido nada. Petardos. Necesitamos plástico y nada más. Y pólvora será. Bueno. Crear. Enter. Creamos. Vamos a crear bastante porque había muchos de esos. Bueno, en realidad no sé si eran en grupo de petardos. Donde tenía como 500 petardos ahora. Vos te fumaste un petardo, Gil. ¡Petardo! Ganzúas. Ahora no habrá granadas. De fragmentación. Un petardo me parece que no le va a hacer nada. Y si estamos en un mundo ya pocos apocalíptico. Arma básica. Esta. Dos tornillos. Tubo de acero ya lo tengo. Ah, no tengo. Son especiales, son color verde. Dos tornillos. Ves que un arma yo andaría muy bien. ¿Qué me falta acá? Escopeta, dos cañones. Escopeta, dos cañones. Tengo que juntar cinta para productos. Bien, bueno. Bueno, vamos a ir juntando cositas, chicas, a ver si podemos crear un arma de fuego. Porque me parece que hay un punto de inflexión en el cual ya las armas, digamos, como esta estrellita ninja y estas cosas, ya no van más. Mira, acá hay una flecha incendiaria de Ranger. En 3. Arco Ranger. Un arco. Clavos. No me pide mucho para este, ¿eh? Rifle tirador. Acá me pide un componente electrónico que es color violeta. Pero bueno, en general hay que juntar piezas de metal, cinta de ductos. ¿Qué más? En general todo, a ver qué más pide. No, que te piden de todo. Te piden pilas, aerosol, te piden todo. Sí. Bueno. Le faltó el perro ahí. Diploma. Y está la película ahí. Pero lo que está. Super Magda. The movie. El Teddy tomando ahí el té. Saliendo de la zona segura. Plástico. Bueno. Encontramos algo que sea. No vamos a decir, qué bruto, pero... Un aerosol. Hay que juntar mucho los chicos, ¿eh? Yo estoy por ahí hueveando. Y no estoy juntando luz. Oh, una Washington, qué lindo. Lindo, me gusta. Bueno. ¿Vamos afuera? La pregunta, ¿estarán los bicharcos estos nuevos?
para poner el petardo, mantengo esta y con este tiro, con el... ahí lo tengo seleccionado. ¿Qué me da? Otra barrita más, loco, pero... Se va a tirar unos pedos el personaje que se sigue comiendo barras de cereales, viejo. En serio. Necesito comida. ¿Qué pasó? Se viene. Se viene. Me están siguiendo, chicos. Me están siguiendo. Silent, please. No, me están siguiendo. No salgo de pedo, eh. Acá arriba. A ver. ¿Entra o no entra? Hay un hueco en el techo ahí, eh. Aviso. Estoy loco, me están siguiendo las cosas. Los chupacabras, eso. Me parece que yo estoy loco, ¿eh? Bueno. Vamos a subir igual. Vete un saltito, papi, ahí. Vete un salto, dale. Tú puedes. Ah, está agachado. Pero ¿cómo que...? Ahí está. Ahí me encontré de vuelta. ¡Bravo! ¡Ay! Lo cubo voy a salir tan su bicharco ahí dando vuelta. Tengo punta de agilidad. A ver, lo tengo que poner. Creo que aquí tiene zona segura. ¿Dónde? ¿Cómo voy a salir si tengo esos bichos ahí? Habilidades. Rango de supervivencia. ¿Será con dinero? No. Nivel de potencia. ¿Qué dice? A ver. Lo muevo por acá. Sí. Yo había puesto acá lanzamiento de arma. Solidez. Activa pasiva. Requiere de potencia. Medida aturdir. A medida. ¿Y este qué es? Lanzamiento múltiple. Sí, pero esas armitas chiquitas no sé si pegan mucho. Yo pondría este para ya pasar acá abajo. Sí, experto en combate. Pero... ¿Será que yo puedo poner en otro... en otro abanico de posibilidades o en otro tipo de cosas? No, es que hay que ponerlo solamente acá. Cambiar el árbol, a ver, con F7... Nah, pero no vamos a poner acá. Porque esta me sirve realmente. O pongo acá. No sé. La verdad que no sé. Adquirir habilidad. A ver. Sí. Listo, lo ponemos acá directamente porque este está bueno, pero acá está mucho mejor. Mejora tu habilidad en combate. Obtienes más resistencia. Consigue acceder a un nuevo abanico de habilidades de combate. Mira, justo utilice el palabra que te recién dije, abanico de posibilidades, abanico de habilidades esto. Che, bueno. Vamos a tener que tirar un petardito y correr hacia dónde. Yo diría, vamos a poner el mapa. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir acá. Regresa a la torre. Colocamos un puntito. El problema es que de noche están estos locos.
Sí, y me están persiguiendo. ¿Qué es esto? Desafío Fiebre de Favelas. What the fuck. La verdad que no sé. ¿Dónde podríamos ir? A ver. O esperamos y damos vuelta para acá. Pero nada, no, estamos cerca. Estamos a 2 cuadras y media. Más o menos. 1, 2 cuadras y media estamos ahí. Acá tenemos un hueco, o sea que salimos de esta casa y agarramos para aquel lado, ¿sí? Norte, sur, este, oeste. Bueno, y nos metemos por este lado. Y hacemos 2 cuadras y acá tenemos un salto, acá tenemos que correr en el piso, volvemos sobre el techo y subimos por acá. A ver si lo podemos hacer. Si lo podemos hacer, nos salvamos. Si no, si no, estamos al horno, chicos. Ahora, de lo que yo he visto recién, esos bicharracos corren, pero muy fuerte. Sí. Y te indican enseguida. Yo no sé si de día, si se irían. Así que, bueno, vamos a ver que no nos maten. ¿Se puede que los veo por acá? No. Ahora, ¿por qué no se meten acá? Son seguros, pero... A ver, los voy a traer. ¿Estarán acá o no estarán acá? ¿Se puede tirar un petardo? A ver qué pasa. A ver si viene. Quiero ver si viene. O que me nos marque en el mapa. No, no marca nada, che. Es raro realmente. Bueno, vamos a salir. Tenemos que ir para qué lado. No estamos 2 cuadras. Estamos mucho más. Yo pensé que estábamos acá. Pero es que estamos lejísimos. Área despejada para las ansias. Bueno. Tenemos que ir para atrás, chicos. Para allá. Y bueno. Nos haremos macho. Okay. Uy. Es que nos van a comer vivo estas cosas. Loco, pero ¿cómo te saco de encima? Uno que está roto. Ah, me saco de aquí, loco. Claro, de noche es un peligro. Es un peligro de noche. ¡Ah! Hay que esperar el día. Corre, viejo, como si nunca hubiera corrido. Mapa, 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 mapa. Mapa. ¿A dónde vamos? Claro, ahora entiendo lo que le decía en la radio. No, de día es un paseo, pero de noche, mamita, no sé. Yo no creo que haga 100 metros más y que me maten. Porque con las armas que tengo, no tengo arma de fuego. Y por cómo pegan estos bichos, vamos a intentar sobrevivir, chicos. A la 1, a la 2 y a la... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Corramos! ¡Vamos, viejo! ¡Corre, viejo, dale! No, 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 que sí. Ya me la dieron, viste. Bueno. Usa el interno de violeta. Ah, mira. Bueno, vamos a aprender. Estamos en un tutorial, obviamente que estamos en un tutorial. Tenemos que utilizar el interno de violeta para detener temporalmente los infectados. Ok. Bueno. La tercera dice que la vencida, pero yo no creo mucho. A ver.
ver si vienen acá. ¡Viejo! Sí, está acá. Está acá, está acá, está acá, está acá. Es que no hay forma. ¿Qué espero del día? ¿Cómo hago para salvarme este bicho? ¿Podré dormir o algo así en la cama esa que está ahí? A ver, véate una siestita, Crawler. ¿Una siesta? Bueno, hay luz. Gracias. Che, ¿y se apaga la linterna? ¿Será que me sirve de algo? No, me parece que no, chicos. Están sacados estos bichos. Ah, acá por qué sirve esto. Es que te digo que me da un cagazo meterme afuera. Ah, lo que lo frena es esta luz, ¿ves? Ok. No sé, vamos a abrir la puerta, es un cagazo bárbaro. Tengo que pensar bien cómo voy a hacer, la verdad. Estoy pensando seriamente esperar hasta que salga de día. ¿O será que es así? Que tengo que hacerlo de esta manera. Porque está dificilísimo así, la verdad que si no me dan una escopeta, un fusil, una granada, o que sea un machete, lo que pegue en serio. Con esta llave inglesa no hago nada, viejo. Martillo, mira. Este es lo único que tengo un poco más de confianza. Pero este, mira que este martillito. No mato una mosca con esto. Bueno, vamos a probar cómo está. Viejo, por favor. Vamos. Tenemos que ir para atrás. No, saltate, saltate. ¿Qué vienen? No dan tiempo de nada, ¿eh? Yo salgo y inmediatamente aparecen. Chicos, va a haber que esperar. Hasta que sea de día, lamentablemente. Yo tenía ganas de jugar, pero vamos a tener que esperar un poquito más. Es que es imposible de noche, ¿eh? Mira que yo me puedo quedar ser guapo, pero no tengo arma para salir así. ¿Poder crear algo bueno? ¿Algo que realmente pegue? Claro, la llave francesa es la que más pega, no. Esta está rota ya. Desmonta, repara con la C. Bueno, ahora reparamos a esta. Vamos a reparar todas. Martillo de... ¿De qué? Este no se puede reparar. Mejorar. ¿Cuánto saca? 46 de daño. Este es el que realmente saca daño. Esta barra de acero, no sé qué mierda, pero se puede. Ah, se puede reparar, mira. Claro, pero el... No. Propiedades y cuánto que se puede. Ah. Claro. No, este no se puede reparar. Llave francesa. Tengo 22 petardos. Claro, pero los petardos no hacen daño, aparentemente. A ver. Solamente explotan para que se vayan al lugar. O sea que no tengo un arma. Salvo esta, que hace 200 de daño. Sí, pero esos bichos tienen la pinta de que no les voy a hacer nada con esta. Además, me vuelve muy lerdo esta arma, ¿eh? O sea, yo... ¿Dónde está Gil? Está acá arriba, ¿eh?
El loco no me deja ni siquiera salir, o sea, imagínate. Bueno, murió. Ahora imagínense de eso unos 30 dando vueltas allá afuera de noche. No se puede hacer nada, chicos, vamos a tener que esperar hasta el día. Ya lo hemos comprobado. Lo han dejado casi muerto. Y encima de esto están los grandotes esos que también pegan una banda. ¡Muriste! ¡Muriste! Che, qué fuerte que suena, ¿eh? Son bravos los locos. A ver si encontramos alguna cosita más por acá. Dibujito en la pared. Che, está buenísimo este juego, ¿eh? A ver, pagamos. Mira. Una casita con patas. Está muy bueno el juego, la verdad que me gusta. Esos detalles que tienen, tiene tanto amor el juego, realmente, ¿eh? Bueno. ¿Se habrá hecho ya de día? No, sí, de noche. Che, tengo poca vida. Vamos a meterle botiquín. ¿Cómo era con el H? ¿Cómo era el botiquín? Vamos a buscar, a ver. Me tiene preocupado el tema este de estos bichos y si pasa o no pasa la noche. Configuración, acá teclas, asignación de teclas. Agacharse, pintar. Pero qué cagazo que me dan, por favor. Sentido de supervivencia con lo que... Ah, capaz que podemos usar eso. Y ojo con la patada que te lo saca de encima, pero si hay varios de esos dando vueltas por todos lados y desgrabándote, estamos en el horno, no sé si me entiendes. Habré que ver, chicos, habré que ver. A ver. Curar con el H, siempre el H recién. Ah, debe ser que no tengo más curas. A ver, vamos a meter acá. Diseños. Perdón, pero bueno, ya se me echó tarde ya. Sí. Voy a tener que crear algunas curas, hacer un par de cositas más. Ah, claro, es algo así necesito. Aunque sea una pistolita como esta, no me hace falta mucho. Cachorro se llama esta. Esta tiene nombre muy pete. No, cachorro nada. No. Déjate joder. La cachorra. ¿Eh? Oh, esta sí, ven, pero claro, mirate que en ti cosas necesitas. Algo así. Mira lo que es esto. A ver, hay ítems que están buenísimos, ¿eh? ¡Claro! Mira, muro ardiente de Asgard. ¿Por qué me hizo uno ahí? ¿Qué puedo hacer uno?
¿En serio? What the fuck? Ah, entonces hay cosas que les puedo hacer acá. Puedo hacer el arco también. Vamos a ver cómo, ¿no? Sí, justamente no tengo armas, sino por eso no salgo de acá. A ver algo más. Munición. Bueno, 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 estamos contando cosas, chicos, ¿eh? La verdad es que no ha servido mucho. Balas de plata. Balas hechas con plata real y dieles para cualquier tipo de monstruo. Bueno. Ahora, este... Está raro porque ese que hicimos es un arco. Arco LED. Bueno, ¿y qué más te podemos hacer? Este muro arena de Asgard. ¿Qué otra cosita más podemos hacer? A ver. Se ve que, claro, hemos estado agarrando ítems. Y alguna que otra cosita podemos hacer. Arco Ranger. No. Ahora lo que necesito son flechas. Ahora, ¿qué flechas lleva este arco? A ver, vamos a poner acá. ¿Cómo lo equipo? Quiero sacar manejo 639. Este lo voy a sacar a la mierda. Desmontar. Sí, lo vamos a desmontar. Sí. Desmontamos. Esta pega un montón, pero ¿sabes lo que pasa? Que me está hinchando el huevo ahí, porque pega dos o tres veces y ya, después ya está. ¿Qué hice? Capo que la tire. Bueno. La llave francesa tiene 60 y 50 y te tiene... va bien. No sé, yo creo que ya en dos lugares está bien. Este lo vamos a equipar. Seleccionar. ¿Qué haría esto, che? ¿Qué sería que hace esto, che? Si yo lo... A ver, lo selecciono. Está seleccionado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo muevo? Ah, ahora sí, equipar. No se puede equipar. ¿Y este? Ah, bueno. ¿Y este por qué no se puede equipar? Este objeto requiere maestro escudero. Ah, tenemos que tener una habilidad. Oh, entonces, ¿para qué lo hice? Tendría que haberle ido antes. Bueno, ahora tengo que hacer flechas, chicos. Pero quiero saber qué flecha utiliza este arco. Potencia de fuego, 400. Bien, precisión 0. Cadencia de tiro 18, muy poco. Bueno, mejoras ninguna. ¿La podemos mejorar con el F6, dice? No. Me parece que no la podemos mejorar. Bueno, vamos a hacer flechas. A ver si podemos hacer unas flechitas. Diseños. A ver unas flechas. Cantidad fabricada 5. Eléctrica explosiva. Sí, vamos a hacer, a ver, flechas comunes. No, no me conviene. ¿Cuál puedo hacer? De esta voy a hacer una. Sí, explosiva, de one. Sí o sí. Y vamos a hacer de estas también que tienen flechas eléctricas. Sí, vamos a hacer de las buenas. ¿Para qué vamos a hacer las otras? Esas no. ¿Podemos hacer más eléctricas? ¿Hacemos más eléctricas? Ay, me faltan más piezas de metal. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Y no hay otra cosita que podemos hacer? A ver. Chucu, chucu, chucu.
Claro, esto acá debería de decir, este escudo fue tocado por padre de dioses Odín. Bueno. ¿Y este martillo? No sé. Arco metalet. Ah, es que eso vamos a hacer. Mira una motosierra. Bueno, vamos a utilizar el arco. Vamos a abrir a ver por qué dice el arco. ¿Cómo se dispara acá? Cocina R. Ahí está. ¿Y cómo puedo cambiar las flechas? Viejo, ¿estás ahí? Tengo un arco ahora. Bueno, chicos, la verdad es que se me ha hecho tarde. Ya tenemos un arma ya, un arcolet. Ya podemos reventar a alguien. Así que vamos a probar la armita. Y no mucho más que eso. Si yo no me muevo de acá, ¿aparece o no aparece? Me marco unos puntos en blanco. Viene, viene, se vienen, se vienen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, caribú? Dale, quiero probar el arco, loco. Persecución y bahía, claro, que imposible. Te da un montón de habilidades, loco. Acá volviendo loco de mi chico. Ah, no me cambie, poneme el arco, che. No me diga, loco, no me diga. Bueno, chicos, no puedo probar el arco. Entonces yo me estoy quedando a mí porque. Ah, nene, hay que trabajar. Esto no es un trabajo para mí, por ahora. Lo hago solamente porque me gusta y porque la paso bien y me río un rato. Así que bueno, chicos, vamos a aprender a usar el arco y vamos a matar a esos bicharracos todo lo que podamos con esta armita nueva que hemos descubierto. Juntar un poco más recursos, pero eso lo vamos a hacer mañana. Hoy lo vamos a dejar por acá porque están bastante bravos estos locos y encima de eso... ya, a ver, para... es que yo quiero probar el arco como pega. Yo quiero probar ese arco, a ver, aunque sea disparar la pared. A ver, viejo, estás ahí, dale, vení, si te mete un arcazo, vale. Es que ya no me importa, voy a salir un ratito. ¿Dónde estás, viejo? ¡Viejo! A ver. ¡Viejo! ¿Dónde están los locos? Yo no los veo, ¿eh? El problema es que no los veo. Si yo los veo, te juro que les disparo, pero no están. Ahí hay uno, hay uno. ¿Con la R era? Sí. Joder, que pega hermoso, ¿eh? Pega lindo, pega lindo. ¿Y cómo cambio la munición de esto? Estoy escuchando un gil, ¿eh? Estoy escuchando por la casa. Pero esa mina no era... Esa zombie no era la de las... De las heavy, la que yo realmente quiero matar. ¿Qué hay? No hay nada. ¿Será, chicos, que tenemos que esperar hasta que se haga de día? Yo creo que me muevo un poquito acá y me van a agarrar, ¿eh?
Está vivo. Me están escuchando. Vamos aquí. ¡Oh! No hace nada de esto. A ver, explosiva. ¡Ah! ¡Se me gustó! Se van a venir todos acá. Eso, venga, 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 venga. ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Che, me lo agarra, vamos. Vamos a que lo agarre, chicha. ¡Ah! ¡Lo va a agarrar, carajo! Nos agarran los bichos. Silent, please. Silent, please. Bien, nosotros. Persecución evadida. Bueno, así hay que estar hasta que podamos conseguir, digamos, salir de la noche. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar ahí. Gracias por poner me gusta, por apoyar a mi canal, por ver mis videitos y pasar un buen momento conmigo. Se lo agradezco de corazón. Les mando un besito. Ya se me ha hecho tarde, así que me voy a descansar. A dormir mis 6 horitas. Muchísimas gracias por todo. De verdad. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.